La Procuraduría General de la República confirma que cerrará el 2016 con números rojos. El refuerzo solicitado de 1.2 millones de dólares no les fue aprobado. La titular Sonia Cortés de Madrid pide a las autoridades que tomen en serio el rol de esta institución. Yo me atrevería a decir que debemos un poco más de 700 mil dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente nos den el presupuesto institucional. Tenemos que pagar todas esas cantidades que debemos. Eso va a mutilar literalmente nuestro presupuesto institucional. 25.400.000 dólares fueron destinados para esta institución en 2016, pero aseguran que se les recortó 500.000 dólares como medida de austeridad. Además, tuvieron que destinar 400.000 dólares más de seguro social para sus empleados. Para 2017, la procuradora solicitó 27 millones de dólares de presupuesto que les garantice pagar las deudas que arrastra y realizar su trabajo de manera efectiva. Nos obliga a pensar que vamos a llegar únicamente hasta como por julio, con un funcionamiento efectivo. La flota vehicular ahorita está en pésimas condiciones, los gastos de mantenimiento, nos tuvimos que privar de capacitaciones, por ejemplo, porque ya no hay vehículos disponibles para estarse trasladando. Uno de los trabajos que se encarga la Procuraduría es obligar a padres de familia a responder económicamente por sus hijos. En concepto de cuotas alimentarias, en 2016 se recaudaron 21 millones de dólares. Y en aguinaldos para finalizar el año, los padres y madres irresponsables dejaron más de 2 millones de dólares para sus hijos. No nos agrada la noticia en cuanto a cuando vemos esa cantidad de padres demandantes. Eso es preocupante. Pero sí nos agrada desde el momento que toda la labor, toda la logística que implementamos para recoger o para captar las cuotas tuvo efecto. Cada año la institución atiende al menos 250 nuevos casos de padres que no responden por sus hijos. El 97% son hombres y el 3% de personas demandadas son mujeres. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.